Muy bien, pues bienvenidos de regreso a nuestro canal. Hemos terminado ya las sesiones del día. Esperamos que sean de provecho y como de costumbre, los invitamos a seguir interactuando en el canal iba a decir de IRC, en el canal de Telegram y además en la red social Twitter. Recuerden que la etiqueta es el chat, todo seguido. Y ahí pueden dar seguimiento a algunos comentarios. En realidad, lo que he estado viendo es que nuestra interacción se ha estado centrando en el canal de Telegram, lo cual me da gusto. Además, el día de hoy ya se han sumado nuevos personajes a la discusión y esperemos que así se vaya siguiendo. Bueno, el día de hoy salimos a cuadro todos, inclusive el gran micrófono que está aquí enfrente de nosotros y que nos permite interactuar con nosotros. Nos gustaría. Bueno, me gustaría más bien escuchar un comentario inicial por parte de la profesora Sara y el profesor Manuel. Y si quieren, después comenzamos ya con la interacción en el canal de Telegram. Ya se saben la dinámica. En realidad, esta mesa la hacemos todos, aunque nosotros salgamos a cuatro. Comienzo yo. ¿Sí? Sí, fuerte. Bueno, en esta sesión de presentaciones y de trabajos, al final se volvió un poco técnica la conversación en el chat en Telegram. Sin embargo, creo que podemos rescatar cuestiones relevantes como el diseño instruccional y la motivación como elementos que se retomaron en algunas de las ponencias de los profesores. En el caso de las primeras tres, específicamente se hablaba de ello, ¿no? Del diseño instruccional y de cómo también el elemento motivación es fundamental, ¿no? En el recuerdo del trabajo de los MOOCs, donde mencionaban precisamente eso, ¿no? Como por qué desertan y la motivación como un elemento y el diseño instruccional como otro que pueden coadyuvar a que la deserción no se dé de manera masiva como lo es en los MOOCs, ¿no? Y me parece que son dos elementos fundamentales que podríamos rescatar y posteriormente también cosas que se abordaron en el Telegram y creo que llevó a la integración de las personas, pues es el software, ¿no? Y la programación, creo que son elementos rescatables. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Ahora es turno del profesor Manuel. Pues me pareció una sesión el día de hoy mucho más fluida, por lo menos en cuanto a que tuvimos audio y video. Eso, para empezar, nos dio pie a poder tener mucho más claridad, sobre todo en los conceptos que se estuvieron manejando el día de hoy. Creo que tuvimos de todo un poco, desde los PLES que están basados en cómo los estudiantes utilizan las herramientas de Internet, pasando por los MOOCs, ¿no? Y después con un énfasis mucho más abierto, tecnológico, tecnologizado tal vez. Y luego, bueno, también tuvimos charlas como por ejemplo la de la profesora sobre la propuesta de usar Scratch y el cómo este tipo de implementaciones podría mejorar ciertas habilidades intelectuales de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que el énfasis estuvo sí en los estudiantes, pero a veces más individual, muchas veces otras veces más amplio. El caso, por ejemplo, del profesor Francisco, que nos compartió un proyecto mucho más amplio también institucional, en donde trataba de indagar en variables que no permitían que los profesores se apropiaran de la información, ¿no? Entonces creo que abordamos a los diferentes actores del campo educativo, desde los estudiantes hasta los profesores, pasando por la institución, y nos dio un panorama muy general de cómo estamos actualmente en Iberoamérica. Creo que eso también fue un asunto enriquecedor, el que tuviéramos ponentes de Colombia, de España, de México, de Costa Rica, ¿no? Y entonces nos da un panorama mucho más amplio y también nos da de qué pensar sobre dónde nos estamos situando también nosotros que estamos trabajando en esas áreas, ¿no? Creo que sería como los puntos a rescatar el día de hoy. No sé, profesor. Muy bien, bueno, en realidad son dos ejes. El primero, bueno, tres. El primero es efectivamente la tecnología hoy jugó a nuestro favor
Yo ya lo comentaba hace rato por el Twitter, ¿no? Que se veía al profesor Manuel, trabaje que trabaje, intentando solucionar los problemas técnicos que habíamos tenido en la sesión. Y claro, no hubo problemas técnicos porque se solucionaron antes. Eso YouTube y su algoritmo decidió que esta vez sí teníamos el ancho de banda suficiente como para poder transmitir. Ese es el primero. El siguiente, efectivamente, Víctor por ahí decía, ¿no? Que ya parecemos cabina de radio, de esas de que transmiten por Facebook Live. Y sí, esa es un poco la intención, la idea, y tú lo sabes muy bien, nosotros preferimos el audio sobre el video, ¿no? De hecho, a la larga, nos gustaría emitir en ambos canales para aquellos que están en la oficina y simplemente están dando seguimiento al encuentro como si fuera la radio y que pueden seguir interactuando a partir del celular si es necesario por aquello de que algún tipo de redes están, pues, baneadas, prohibidas, delimitadas en los trabajos. Eso incluye algunas universidades. Entonces, si se fijan, al segmentarlo, permitimos la inclusión. Ese es uno de los elementos importantes. Ese sería como el primer eje, ¿no? Luego, el segundo eje sería como este medio y esta manera en que les estamos proponiendo, pues bueno, incluye. Porque en realidad, pues, es el primer encuentro, no tenemos idea de con quiénes estamos charlando hasta el momento en que comienzan a charlar y nos dan contexto sobre su vida y obra académica. Y eso sí creo que da gusto, ¿no? Yo no sé, claro, sé ustedes, pero al resto yo veo que, digamos, iba siendo una charla bastante diversa y además de distintos puntos de vista. Otra cosa interesante es que además logramos tener ejes temáticos. Por ejemplo, hoy me agradó mucho que independientemente de que se fuera poniendo muy tecnofílico el asunto, se lograra en realidad hablar del aprendizaje en distintos contextos. Por ejemplo, a mí sí me anima mucho esto de logo y sus derivaciones, porque creo que el eje es, yo no sé si es pensamiento computacional, pero sí solución de problemas, ¿no? De una manera muy lógico-matemática y por lo tanto me agrada mucho que se hable del logo y de cualquiera de sus nuevas encarnaciones en cualquiera de sus nuevos algoritmos para aplicar. Y eso, pues, es psicología educativa, ¿no? Son propuestas psicopedagógicas que van impactando al mundo de lo computacional, de lo informático y de otra, de las matemáticas y de otras disciplinas. Por lo tanto, sí me parece que se va logrando la meta, que es ir discutiendo, pues, nociones del aprendizaje en los espacios virtuales. Y como les decía por último, pues bueno, es esta manera de, pues, ir modelando lo que nosotros creemos. Claro, muy a nuestras creencias, ¿eh? Ya en las implementaciones se van cristalizando en otros elementos. Para los que nos conocen del otro segmento, bueno, yo sé que algunos de ustedes han estado desconcertados en decir, ¿y por qué usan dominio de la Universidad de Iztacala y luego además usan dominio de Edusoy? Bueno, nos hemos montado sobre la bondad de otra red, ¿no? Que se llama Edusol, que es una red de académicos dedicados a la educación, bueno, de académicos y de activistas dedicados a la educación, a la cultura y al software libre, y sobre DC hemos usado sus recursos, por ejemplo, donde convocamos a las ponencias, que ya tiene un gestor, decidimos no instalar otro, ¿no? Sino usar ese, ya, igual para el histórico lo iremos montando en esa infraestructura que ya es amplia. Entonces, por eso estamos en esta dicotomía entre, pues, una comunidad que le interesa la educación, pero desde lo cultural libre, y luego está otro segmento que en realidad lo estamos perfilando hacia los usos educativos genéricos mediados por tecnología, pero con ese tamizaje de lo libre y de lo abierto, ¿no? Bueno, un poco, este sería como nuestro pie de inicio, y lo que nos gustaría ir escuchando o leyendo es, pues, sus opiniones y reflexiones en torno a la jornada. Es decir, a ustedes, ¿qué tanto les ha parecido las reflexiones que nos fueron planteando en las distintas ponencias, e inclusive si quieren llevarlo al espacio personal de la experiencia y en esto que, por ejemplo, le escuchaba a Baya Swan, de que, bueno, que está muy loco esto de que por qué andar en distintos canales disectando, ¿no? Y por un lado escuchando y yendo y por el otro lado comentando. Creo que eso tiene que ver precisamente con lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, pues, leemos sus opiniones. No sé si
ya hay algunas opiniones en el canal. Sí, de hecho, me mencionan algunos que esta implementación les viene muy bien, justo por lo que mencionabas hace rato. Algunos están ocupados en espacios, pues, coartados de libertad de acceso, y que el poder tener, por ejemplo, la conversación en el teléfono, poder tener acceso al canal de YouTube aparte, les viene bastante bien, y que agradecen que se haya tomado en cuenta para el desarrollo del encuentro, ¿no? Por otro lado, mencionan que Elizabeth Evangelista dice, fue muy significativo, en lo personal me agradó, y aprendí otras perspectivas y puntos de vista, me llevo la reflexión, ¿no? Si no mal recuerdo, Elizabeth nos acompaña desde ayer, estuvo ayer conectada con nosotros, y también dice, Valenzuela menciona, aprender a desarrollar programas, nunca lo vi en mi educación básica, pero creo que justo puede desatar un poco los comentarios sobre qué tan importante es ese tipo de desarrollo en la educación básica actualmente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la siguiente pregunta de la mesa, que en realidad es una pregunta que hacen de manera abierta. Entonces, profesora Zaira, ¿cuál sería su opinión respecto a esto de enseñar programación, pero sobre todo esto que referían como pensamiento computacional en la educación básica? Pues creo que a nadie nos enseña programación, ¿no?, en educación básica. De hecho, yo comienzo a tener nociones conceptuales solamente, porque procedimentales y cuestiones por el estilo, no. Pero conceptuales comienzo a empaparme de ellos, y considero que hablar, incluso se hablan también de competencias, de desarrollar competencias alrededor de la programación y cuestiones por el estilo. Y me parece que eso cobra relevancia, y ya lo mencionaba Michelle, ¿no? Incluso que ella trabaja en estas instituciones donde desarrollan cursos para niños, y uno de los temas que abordan pues es precisamente la programación. Y me parece que es importante porque ya lo hablábamos en la sesión de ayer, ¿no? A veces nos quedamos con cosas que conocemos sin tener en cuenta pues las condiciones que nos generan, ¿no? Y el que nosotros desarrollemos competencias o ya por lo menos habilidades en cuestiones de programación, pues me parecen fundamentales, porque en ese sentido pues ya nos iríamos por esa línea de software libre, de crear algunos elementos, algunas herramientas que permitan abordar pues nuestras necesidades, ¿no?, que como docentes en este caso tenemos, o cuando los niños están formando pues en un futuro, ¿no?, ser más críticos en cuanto a la tecnología que tenemos disponible y lo que nosotros podemos hacer alrededor de ello, pero teniendo conocimientos no solamente teóricos o conceptuales, sino también saber hacer en cuestión de programación. Bien, ahora a mí me gustaría que lo vincularas con un tema que conoces más. ¿Cómo tú crees que se vincularía esta idea de aprender a programar con esta otra necesidad, sobre todo en los espacios escolares, de aprender a reflexionar y argumentar? Bueno, considero que generalmente la programación, el razonamiento y la argumentación tienen como en común esta cuestión lógica, ¿no? Entonces, si bien es cierto que él tiene niveles de o grados de razonamiento lógico, me parece que sí tienen en común esto, y al desarrollar habilidades de programación, pues te permite ir tomando decisiones, ¿no? Al igual que un desarrollo de pensamiento crítico. Y esto pues relaciona de igual manera con cómo nosotros empezamos a desarrollar este pensamiento y cómo a partir de ello nosotros generamos habilidades también para el desarrollo de argumentaciones, ¿no? Que no solamente necesitamos o requerimos para el escenario educativo, sino también para nuestra vida cotidiana, ¿no? Generalmente no logramos llevar esta cuestión que aprendemos en la escuela al escenario de la vida real, ¿no? Ya cuando estamos en sobre todo los profesionales, los que se están formando en alguna disciplina y se van al campo, nos cuesta mucho relacionar lo que estamos aprendiendo en la escuela con lo que está sucediendo pues en la vida real, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones de generar competencias en cuestiones de programación y en cuestiones de argumentación, pues parece necesario. Pues muchas gracias por los comentarios. Les recordamos que
estamos leyendo sus comentarios al aire en el grupo del encuentro a chat. Bueno, solamente para retomar lo que ha comentado Zaira, a mí le preguntaba eso porque a mí me parece que la enseñanza de la ciencia está vinculada con la enseñanza a cómo pensar. La manera en que nosotros pensamos no es natural, es decir, se enseña y se modela a partir de los espacios formales como es la escuela. Y por lo tanto, entrar en contacto, ¿no?, en la escolaridad temprana con maneras procedimentales de cómo pensar, a mí me parece que es la mejor manera de aprender a reflexionar, ¿no? Y entonces no caer en trucos tan baratos, ¿no?, que usan los publicistas para vendernos cosas, ¿no?, como estudios científicos dicen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué estudios? ¿Quiénes los dicen? ¿Por qué los dicen? ¿Qué método usaron? Claro, eso ya está muy avanzado, pero se puede hacer todavía más simple, ¿no? Como cuando ustedes ven en el anaquel un shampoo y la botella se ve delgadita, estilizada y grande, y tú dices, pero sí es más de la de acá. Pero si ustedes van y se fijan en los mililitros, podrán comparar, ¿no?, cuánto producto tiene una botella frente a otra, independientemente de la forma. Es decir, son cosas aparentemente tan simples y, sin embargo, todos, es decir, hasta los que tienen postdoctorado, caen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atrapados en percepciones muy simples, muy inmediatas, muy primitivas, que a veces hacen que simplemente no pongamos en acción como estos elementos para pensar. Entonces, antes de leer las preguntas del canal, ¿alguna opinión que quieras dar, Manuel? Sí, creo que justamente como lo comentabas tú y Zaira, el aprender a programar, sobre todo creo que te ayuda a estructurar tu pensamiento. Justamente estaba pensando mientras Zaira comentaba sobre lo que ya conoce, de argumentación, etcétera, y creo que una clave sería el pensar de manera apegada a algoritmos, ¿no? Y creo que va mucho más relacionado con lo que sé que hace, y es tener este tipo de estructuras para poder ir resolviendo problemas, ¿no? Al final, el que ha estado trabajando en desarrollo de problemas, aunque sea básicos, y su solución a través de la programación, creo que va teniendo muchas nociones de cómo ir solucionando diversas cosas y cómo irse acercando y probando, y además ir teniendo también tenacidad, ¿no? Para no darse por vencido, porque, bueno, alguna vez programé hace mucho y pues al final, pues, como el chiste este de era una coma, pues por una coma no corre el programa y al final pues tienes que estar revisando y revisando el código, ¿no? Pero independientemente de los lenguajes, yo creo que lo importante es cómo se estructura para resolver un problema los diferentes pasos para llegar a él, ¿no? Entonces creo que eso aporta mucho y, como mencionaba en el canal, pues si desde niño van estructurando este tipo de pensamiento, seguramente de adulto pues podrá tener algunas habilidades que les puede servir a extrapolarlas a otras áreas, ¿no? Yo creo que, como mencionaba la ponente, todo esto se le puede dar un tamiz muy psicológico. Mencionaba Piaget, mencionaba Vygotsky, creo que hay todavía mucho trabajo detrás que darle para poderle poner una explicación cognitiva o como mencionaba, más allá de lo cognitivo, ¿no?, metacognitivo. Entonces, bueno, creo que sería como mi reflexión al respecto, y creo que ha sido muy, muy interesante saber cómo lo piensan llevar a cabo, ¿no? Ojalá que lleven a buen término su intervención. Bueno, ¿qué comentarios tenemos ahí en nuestro canal? Tenemos varios comentarios. Dice Let's que pues le sirve este formato porque está haciendo su tarea al mismo tiempo que nos está siguiendo, ¿no? Entonces tiene el Telegram, tiene el YouTube, está haciendo su tarea, de repente abre la página y nos deja un comentario. Es decir, esa tesis va a estar medio medio bien hecha, sobre todo en la sección de aprendizaje, si es que lo hay. Exactamente. Miriam dice que le ha abierto un panorama, sobre todo a nivel internacional, porque la ha podido conocer cómo está este asunto de la educación mediada por tecnología en otros países, ¿no? Elizabeth menciona que, pues, al final los niños son el presente y hay que tener en cuenta a estos niños para la alfabetización. Bueno, pero ahí habría que hacer como un paréntesis. En realidad, todas estas propuestas de programación a partir de andamios, es decir, de aprender a pensar, ¿no?, de manera secuencial, procedimental y lógica estructurada, en realidad no se reducen a los infantes, ¿eh?
es, bueno, la propuesta que nos estaban dando no era con niños, era en educación superior, ¿no? Pregrado, según entiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es algo importante de considerar, es decir, Scratch, Logo y todas sus derivaciones, porque la verdad no lo registré, ¿cómo se llamaba? Alice, pues no son lenguajes que propuestas lúdicas que se reduzcan a los infantes, sino que cualquiera de nosotros podría con algo de tiempo entrar y programar. De hecho, entiendo que algunos de los del canal programan y también han estado jugando algunas veces con este tipo de estructuraciones. Sería conveniente escuchar su experiencia alrededor de este tipo de elementos, ¿no? Porque siempre son interesantes y enriquecedores escuchar cómo es que se va haciendo. Por ejemplo, yo particularmente en algún momento estuve jugando con Logo, en algún momento estuve jugando con Scratch, y yo les decía, de broma en el canal del encuentro, que yo además conocí a queridos compañeros que aprendieron en la infancia con Logo y que yo creo que más que, claro, son personas que saben razonar de manera impecable, pero me suena a lo que quiere lograr nuestra última ponencia con el pensamiento computacional. Es tan estructurado su pensamiento que algunas veces cuesta trabajo interactuar, ¿no? Y tal vez algunos vamos o van teniendo ese tipo de perfiles y se vuelve, pues eso, más difícil la interacción social, porque la interacción social no está limitada, o sea, la toma de decisiones dicotómicas respecto a la solución de un problema. Para poner un ejemplo así de cómo sí nos ayuda, pero en exceso me parece que también limita, ¿no? Porque solamente es un área de desarrollo y no todas. Yo no sé si haya lenguajes generales, ¿no? Contextuales, como lo fue en algún momento Perl, es decir, que simplemente referían al contexto y no a la instrucción, a la instrucción dura. En realidad no lo sé, ¿no? Tampoco tengo idea de cómo están los desarrollos de estos del área de inteligencia léxica, ¿no? Y cómo es que le hacen para que los programas y sus programadores vayan solucionando todo el problema del campo, de comprender las instrucciones genéricas. En fin, ahí, si se fijan, hay un área muy interesante que se puede ir explotando, ¿no? O sea, que no solamente es el del infante, sino cómo enseñamos a estructurar el pensamiento en la adultez, que además se vuelve más difícil, ¿no? Porque en la adultez ya tenemos cristalizado una serie de elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo a ustedes se les ocurre que podríamos tener una buena intervención de este estilo, ¿no? Con lo que hemos estado recogiendo, no solamente en este, porque parece ser que la taquillera fue el pensamiento computacional, pero tenemos otros elementos en el resto del día que podríamos estar rescatando para hacer una intervención con adultos o con jóvenes, si quieren. Bueno, es que creo que yo aporto y luego Manuel le da el seguimiento, pero bueno, ya lo mencionaba yo en la primera intervención que hice, se hablaba mucho sobre la motivación como un elemento y el diseño instruccional, y me parecen rescatables, puesto que, bueno, la motivación es meternos como en un aspecto muy complejo, porque implica, pues, abordar la motivación de cada estudiante, ¿no? Y eso, valorarlo, identificarlo, y luego implementar elementos que posibiliten motivar constantemente al estudiante. Yo creo que, bueno, eso en todos los grados, ¿no? Pero particularmente en adultos. Y luego el otro elemento, el diseño instruccional, como un elemento para, pues, promover el aprendizaje o promover el uso de ciertas herramientas o promover, por ejemplo, el uso de estos programas. Estos no programas ya mencionados en la ponencia, me parece que permitirían, ¿no? Acercarnos a que los estudiantes en edad adulta o incluso nosotros mismos. Bueno, yo estoy en edad adulta, así que... No, pero dije estudiantes en edad adulta, pero o nosotros como siempre docentes, pues tengamos esa oportunidad, ¿no? Okay. Muy bien, vamos a que el profesor Manuel dé seguimiento de las ideas. Sí, de hecho, lo que estaba pensando es, como decía Zaira, dándole seguimiento a su comentario, pero creo que algo importante del diseño instruccional es
el problema, ¿no? O sea, creo que a partir de ahí, al trabajar con adultos, pues ponerle algo, una situación que tengan que resolver. Digo, al final, con los niños adolescentes será sencillo, o sea, no sé, hazme una calculadora, ponlo a resolver algún tipo de problema cotidiano, pero creo que hay todavía más problemáticas cotidianas que se pueden abordar desde la programación para los adultos, ¿no? Algo que a veces uno requiere y que con nociones básicas de programación podrías realizar, y tal vez no exista el programa, no tiene que ser una suite muy importante o vivir en la web, ¿no? Puede ser un programa muy básico que inclusive pueda correr en tu computadora para resolver alguna situación concreta, pero que tengas las nociones básicas para resolverlo, sería muy interesante, o que te las brinden, ¿no? Y al final poder resolver algún tipo de cuestionamiento cotidiano, ¿no? Creo que esa sería la clave para, por ejemplo, nosotros que somos adultos, volvernos a involucrar con ese tipo de acercamiento hacia la programación. Y creo que actualmente, pues el hecho de que haya herramientas que te permitan acercarte a este tipo de lenguajes mucho más amables, pues viene bien, ¿no? Digo, ya pasamos los visuales, ¿no? Ya pasamos los visuales, los Visual Basic y eso, ¿no? Que fue hasta donde yo medio me acuerdo. Pues ahora, bueno, la programación orientada a objetos, que fue como en su momento algo importante. Y ahora, bueno, pues ya hay otras formas, debe haber muchísimas otras formas de acercarse a la programación y que permitirán a los adultos que, bueno, por un lado tienen necesidades muy, muy específicas, pero que también, por otro lado, bueno, tienen pues la cotidianidad y seguramente no tendrán a lo mejor tanto tiempo, pero alguna forma de acercarse y de ahorrarles tiempo, pues habrá, ¿no? Bien, dándole seguimiento al que le da seguimiento, a mí me gustaría agregar que bueno, lo que dicen es, por un lado, se necesita un problema. Luego, por el otro lado, dicen que se necesita un programa. Pero yo lo que creo es que en realidad se puede sacar del espacio computacional y se puede llevar al espacio vital. Es decir, de lo que se trata, creo, es de tener un razonamiento estructurado, ¿no? Y poder seguir una serie de pasos para solucionar un problema. Y por lo tanto, sí, la computadora ayuda al modelamiento de cómo pensar estructuradamente, pero en realidad podríamos sacar los problemas y llevarlos al espacio real. Es decir, es como ponerles problemas estructurados en la computadora y luego ponerle problemas estructurados para la vida, para la disciplina, para las cosas que se les ocurra que deban de suceder. O sea, yo no sé si ustedes lo vean posible, pero seguramente se puede, ¿no? Entonces, de esa manera, ya prescindes del andamio de la herramienta computacional y lo que haces es, pues, les ayudas, uno, a primero entrenar en cierta situación y después a que lo transfieran a otro contexto y a otra situación, pues, para eso, para tener, no para que tengan una vida estructurada, sino para que cuando se enfrenten a un problema, pues, lo hagan de la manera más estructurada que se pueda. Pero bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios que nos han vertido. Les recuerdo que usamos nuestro canal en Telegram y que también está abierto la etiqueta, el chat en Twitter, para los que lo van siguiendo tímidamente en esa red abierta. Sí, dice Cristina Córdoba, a mí me ha encantado este encuentro. Actualmente estoy decidiendo en qué temática desarrollaré mi tesis. Entonces, estas perspectivas tecnológicas son de mucho aporte para mi experiencia, para mi corta experiencia. Muchas gracias, Cristina. Qué bueno que esto te abre un panorama, pues, amplio y que puedas elegir desarrollar tu tesis en algo de esto, ¿no? Dice Let's, mi sobrino ya está aprendiendo a programar y tiene 8 años, pero no lo aprende en la escuela, sino en cursos externos, o sea, no curriculares. Bueno, de hecho, yo creo que los buenos programadores rara vez aprenden en el espacio disciplinar. Mucho es como... pues solo porque es divertido. Exacto. De hecho, por ejemplo, ahora están de moda, bueno, no de moda, digo, creo que ya está pasó la moda, pero es popular, pues que aprendas a programar con robots. Yeah. O sea, con pequeñas estructuras, ¿no? Con pequeñas estructuras, ¿no? Que te permitan eso, si se fijan, es sacarlo del espacio de la computadora y llevarlo a los objetos, que sería la programación y la solución de problemas para los objetos, ¿no? O sea, que a mí me parece que eso puede ser mucho más relevante. Y yo sí consideraría en lo personal que acercar a esta idea de las nociones de programación en infancia temprana, pues pueden ser una buena idea. Pero
retomando la idea de nuestros primeros ponentes, en realidad se trata no de un entorno personal, sino un espacio ecológico del aprendizaje. Porque es decir, si tú estás en un lugar donde te ponen problemas y esos problemas se tienen que solucionar de manera estructurada, lo más probable es que aprendas a solucionar problemas de manera estructurada. ¿O ustedes qué pensarían? Sí, no, yo definitivamente pues, pueden prescindir de la computadora, ¿no? En ese sentido. Al final, pues, por ejemplo, análisis cognitivo de tareas, ¿no? Que es este de cómo vas a realizar una actividad en un campo aplicado de la psicología organizacional, lo que hacen es dividirlo en pasos segmentados para que puedas llegar a un resultado. Creo que es justamente esta estructuración y ahorrarte algunos pasos intermedios que no están aportando a la meta, en un ejemplo, ¿no? Pues me ocurre que puede haber otros, no sé. ¿Qué pensabas? ¿Se te ocurre algún espacio ecológico donde se aprenda a solucionar problemas de manera estructurada? Pues en este momento no. No, pero más bien yo quería retomar esta cuestión que comentaba sobre estas herramientas que te permiten programar de manera estructurada, y yo lo quería relacionar con un concepto muy, muy vygotskiano y que tal vez valdría la pena, ¿no? Como el uso de un andamio cognitivo, ¿no? Que primero, pues obviamente si tú no lo sabes hacer, necesitas un andamio que te posibilite o que te dé elementos para que a partir de ello, pues tú puedas desarrollar estas habilidades, puedas apropiarte de aquellos elementos para obtener un aprendizaje, ¿no? Y eso al final retirarlo y después llevarlo como a los escenarios más donde tú puedas desarrollar o poner a prueba todos estos elementos de los que te apropiaste y pues ahí como contrastar, ¿no? Esta cuestión que te proporcionó el andamio y después llevarlo ya sin la presencia de este, ¿no? Más, me quería relacionar un poquito. Aunque no respondí tu pregunta. Bueno, sí la respondes de manera indirecta, porque en realidad de eso se tratan muchos espacios ecológicos. Por ejemplo, injustamente no está en la cámara, pero ya les hemos ido presentando, ¿no? Que allá responsables del back channel, pues tenemos tres personas que están escribe y escribe y comentando, y ahora cómo mando esto, y dónde lo mando, y ya lo mandaste acá, ching, lo mandé en primera persona cuando tendría que ser en tercera persona. Eso es un modelamiento de solución de problemas que es disciplinar, sí, pero es no formal, no carece de estructura, pero tampoco es formal porque no está en una materia, no tiene un peso curricular específico, es más, solamente está en una zona gris que es la titulación. Y entonces, sí, se vuelve difícil porque por fortuna no es esta titulación fría en donde es cada mes, ¿no? Vienes a que me cuentes cómo vas avanzando y si avanzaste, qué bueno, y si no, échale ganas, hay que apurarse porque un día te tienes que titular. En cambio, ellos han decidido entrar en una comunidad de práctica y esa comunidad de práctica pues les va modelando cosas, ¿no? Cómo hay que llegar, en qué momento, cuál es el momento, ¿no? Yo espero que no se arrepienta porque nos faltan todavía 3 días, ¿no? Entonces, no se arrepienta. Pero lo que voy es, esos son espacios, por ejemplo, en eso, en donde hay andamios, en donde hay herramientas, donde inclusive, pues, el papel de los que van dirigiendo el laboratorio, pues, es ayudarles a dar ese salto, ¿no? A transferirlo, ¿no? A hacer cosas que identificamos que pueden hacer, pero que aún falta un poco de trabajo. En fin, creo que por ahí va el camino. Pero vamos, ¿qué les parece si vamos retomando de nuevo los comentarios? Les recuerdo que estamos usando el canal del encuentro del chat en Telegram. Ahí es donde estamos haciendo este sentido de comunidad y retomando sus comentarios. Y por otro lado, les invito a salir del espacio gris y entrar a Twitter, ¿no? Y andar comentando con la etiqueta del chat. Dice Cristina Córdoba, me encantaría desarrollar un software libre, o sea, no un software, un software libre. Bien, sí. No para como la ponencia que no nos quiso librar el código. Ojalá nos contacten más del código. Me encantaría desarrollar un software libre para historias clínicas psicológicas con herramientas de evaluación e intervención. ¿Hay algún área de eso ahí que se dedique a algún proyecto así? ¿Es pregunta para ti? Supongo que es pregunta para todos. Para todos. Bueno, en realidad sí hay áreas, no de Soyet, pero sí de Iztacala, que se dedican a la evaluación del corte que tú estás refiriendo. De hecho,
un querido colega que ha trabajado intensamente en este laboratorio, se encarga ahora de esa área. Lo que sí podemos hacer es convencerte a ti y convencerlo a él de liberar los productos, porque no necesariamente puede ser software libre, sino también se pueden usar licenciamientos abiertos como las Creative Commons para otro tipo de materiales como podrían ser los inventarios. Por ejemplo, a mí me parece fastidioso que tú encuentres un muy buen inventario de algo, una escala, un cuestionario, una rúbrica, y que no tenga qué clase de permisos tiene, y eso implica entonces que están todos los derechos reservados y le tienes que escribir así: estimado doctor Mesa, me he encontrado en la internet su escala sobre entornos personales de aprendizaje y me gustaría aplicarlo a todos los estudiantes de la FES Iztacala. ¿Me podría usted dar acceso a su escala? Se lo mandas. 4 meses después, responde el doctor Mesa, ¿nos puede responder, por favor? ¿Sí? Claro que le envío y le comparto, ¿no? Pero bueno, no estaba publicada, ¿no? Justamente, con acceso abierto, por ejemplo. Paréntesis, ahí me cita, ¿no? Y por favor, me dice cuántas veces y en dónde lo está usando. Cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es ser un poco más empáticos con nuestros colegas, y si nosotros vivimos de la presencia, pues bueno, liberar la escala y ponerla a texto completo, con un licenciamiento permisivo. Hay de muchos tipos, ¿eh? Pero los más simples es, puedes usarla y puedes reusarla y puedes, bueno, y estás obligado a citarla. Y luego hay unos más amplios, es decir, los que dicen, mira, tú úsala siempre y cuando cites. De ahí en fuera haz lo que quieras. Entonces se vuelve como un espacio más abierto. Entonces lo que te invito es, tal vez no un software, pero sí un producto que sea culturalmente abierto y que permita a los demás hacer lo que hacemos, que es tomar una idea, apropiárnosla, reestructurarla y luego citando, regresarla en este caso al campo, en este contexto al campo disciplinar, que sería como lo que debíamos de esperar. Claro. Sí. ¿Algo más? Sí, entrando al tema en el campo de la motivación, dice Miriam, la motivación sería un tema interesante a retomar, puesto que es difícil de trabajar. ¿Cómo sería la estrategia a proponer para trabajar con la automotivación? Muy bien, vamos a comenzar primero con con la profesora Zaira, porque ella da el punto a seguir. Entonces, si se acerca un poquito más al micrófono, estaría muy bien. Así está. Bueno, curiosamente, cuando hablaba, ¿era la ponencia de los MOOCs? No, o la anterior. La de Adulet, ¿no? Adulet, sí. Al final él comentaba, ¿no? Bueno, es que la motivación, y ya cuando habló de la motivación hasta su rostro cambió, porque dijo, no, es que ya la motivación, ¿no? Ya cómo generas motivación. O sea, creo que a los docentes nos causa conflicto, nos causa angustia, preocupación, cuando ya la motivación se ve en nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo motivas a tus estudiantes? Y curiosamente yo me acordaba del trabajo que está realizando uno de nuestros tesistas, precisamente, que él comenzó con la delimitación de su tema y trabajando precisamente con diseño instruccional, y la pregunta era, él se preguntaba mucho, y bueno, ¿y por qué desertan tanto de los MOOCs, no? Él comenzó con una pregunta tan grande, tan amplia, y entonces pues se comenzó a delimitar, comenzó a investigar, precisamente llegó como a un elemento, ¿no? Y la motivación. Y también cuando él dijo, bueno, es que la motivación es un elemento que la literatura refiere mucho. Y yo también entré en conflicto y dije, no, ¿y ahora cómo abordamos motivación? ¿Cómo lo relacionamos con el eje del proyecto, ¿no? Con uno de los ejes del proyecto. Y en ese sentido comenzó a delimitar más su búsqueda con relación a la motivación, y caímos en la cuestión de cómo el diseño instruccional puede promover la motivación en los estudiantes, ¿no? Si consideramos que hay una motivación intrínseca que es propia del estudiante con relación a cuáles son sus, tal vez sus objetivos, sus metas, sus propósitos, pero también hay una motivación que se puede desarrollar desde esta parte educativa, ¿no? Y es precisamente desde el diseño instruccional, cómo podemos promover esa cuestión. Y es ahora en lo que estamos trabajando, y me parece que es relevante, ¿no? Porque
ya lo mencionaba también el ponente de la, del tema de los mocks, ¿no? ¿Por qué desertan, no? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que durante la entrevista con los estudiantes, decían, los estudiantes referían a, es que yo pensé que iba a entregar un producto al final del mock que tomé y no sucedía, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que los estudiantes entraban, veían el contenido que solamente requerían y ya se iban, ¿no? Entonces, me parece que hay, anclar al estudiante en los cursos o en estas cuestiones de enseñanza, pues sí requieren como, como motivación y cómo lo generas tú a partir de, pues, de tu propuesta de enseñanza y aprendizaje. ¿No? Bueno, hasta este momento no sabemos la respuesta, pero el señor del seguimiento 1 nos dará un acercamiento. Bueno, creo que justamente hablando de motivación y los MOOC, ¿no? Este asunto de la gamificación, ludificación, etcétera, ha ido añadiendo un elemento, ¿no? Las famosas insignias que ya también comentaban varios en el canal de Telegram, y que ha sido una, un aspecto de abordar el de agregar algún elemento para que el estudiante se enganche, ¿no? Buscar esa, ese icono, buscar la rayita, la copita, no me acuerdo qué era, una copita, ¿no? El dibujito, ¿no? Y poder aportar públicamente para decir, bueno, yo ya acabé con el primer curso o la primera unidad, etcétera. Creo que es una forma, yo creo que ha sido una forma de acercarse a estrategias que promuevan la motivación en los MOOCs. Sin embargo, falta justamente el elemento que la maestra Zaira ha mencionado, ¿no? Un buen diseño instruccional, que los que nos hemos dedicado, por ejemplo, a este asunto de los del diseño instruccional, el análisis de algunos desarrollos de cursos abiertos, pues sabemos que muchos de este tipo de cursos carecen de un buen diseño, ¿no? Que muchas veces se enfocan en el contenido y en evaluaciones y no hay, por ejemplo, una interacción real entre los estudiantes. Hay foros y hay comentarios, pero muchas veces son sin ninguna intención didáctica, ¿no? Entonces, creo que si se conjuntaran estos elementos, podrían derivar justamente un alto nivel de motivación y podría tal vez en un segundo momento, pues, generar menos tasas de deserción en estos cursos abiertos y masivos y en línea, ¿no? Bueno, me da gusto que hayamos cubierto otro de los puntos de las ponencias del día, ¿no? Es decir, la motivación, pero además vinculada, uno, a cómo enfrentar la autoinstrucción y el otro es, pues, cómo en cursos tan abiertos y tan masivos, ¿no? Cómo ir creando contextos donde los problemas signifiquen lo suficiente para poder atraer a la persona y mantenerla en un lugar, ¿no? Veo que ya hay pocos comentarios en nuestro canal de Telegram. Les solicito encarecidamente que sigan conversando. La idea es que se incluyan en esta conversación, que les vayamos dando voz un poco como si fuera radio musical de este de sí, por tal bota, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vayamos teniendo, pues, una conclusión del día de hoy. Entonces, sí, ya son pocos, entonces sí, si nos ayudas a leerlos. De hecho, los últimos comentarios han versado sobre una pregunta de Lisette. Muy interesante, fíjate, porque yo había pensado algo y luego le contestaron otra cosa, ¿no? En la edición de video, ¿las habilidades que se emplean y desarrollan son similares a cuando se hace programación o es algo muy distinto? ¿Editar un video es similar a programar o no? Y entonces empezaron algunos comentarios, sobre todo Michelle ya le había contestado algo, pero podríamos discutir un poquito sobre eso no parecido, el editar un video a programar. Ah, pero ¿qué dijo Michelle? Eso sí. No se vale. Bueno, Michelle dijo... Sí. Michelle dice, considero que es algo muy distinto. También he desarrollado cursos de producción multimedia y las competencias están más orientadas a comunicar mensajes de manera audiovisual a través de uso de diferentes herramientas. Esa es la respuesta de Michelle. Entonces, Michelle ya puso el punto a seguir y entonces el seguimiento número 1. Bueno, creo que la respuesta de Michelle es muy clara, ¿no? Es decir, son competencias diferentes, promueven a lo mejor ciertos grados de pensamiento, de reflexión, de crítica, y van orientados a objetivos diferentes. Entonces, pues yo opino lo mismo que Michelle. Ah, como dijo mi compañera. Citando a Michelle, sí. Ríos. Sí, yo tenía en realidad, el crédito de esta mesa, de como dijo mi compañera, se lo lleva a mi mamá Manuel, que a su vez. Bien,
Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Manuel? Es lo que quería. Yo estaba pensando en un principio y dije, bueno, pues las dos son solucionar un problema, ¿no? Al final tienes que desarrollar algo para comunicar y el otro tienes que desarrollar algo para que haga otra cosa, ¿no? Al final es estructurar, ¿no? Es estructurar. Los editores de video, y justamente curioso porque estaba yo trabajando eso un poco en el back channel con un colega que nos está apoyando, y mucho tiene que ser justamente con ir desarrollando pequeños pasos para poder llegar a un producto, ¿no? Y creo que ese es estructurar justamente el pensamiento. A mí me parece que las competencias específicas podrían ser distintas, pero que el foco es el mismo, ¿no? Resolver algo, y muchas veces en lo inmediato, ¿no? Esto es una afrenta en la cual no me puedo quedar callado. A mí sí me parece que son competencias distintas. Es decir, sí me parecería que, aunque todo es un problema, ¿no? Porque todo en la vida es un problema. La vida es un problema. Hasta estar vivo es un problema, efectivamente. En realidad, sí requiere habilidades completamente diferentes, ¿no? O sea, la línea temporal, bueno. ¿La de abajo? No, sí, exacto. Es decir, las líneas temporales de ambas cosas son diferentes. Porque, por ejemplo, para ponerlo así muy simple, pues en cualquier programa hay ramificaciones frente al video, ¿no? Uh-huh. Para poner una. O sea, tomas decisiones. Sí. Sí, y cómo la secuencialidad del producto final te va a limitar la manera en que lo vas a solucionar. A menos que sea Bandersnatch, ¿no? Pero eso es programación, en realidad eso no es innovación, es un videojuego, ¿no? Es más, ya lo habían inventado antes los libritos estos de historias interactivas, ¿no? Aquí vas a estar. Sí, vete a la página. Exactamente. Si tú decidiste abordar el camión, vete a la página 5. Si decidiste pedir un Uber, vete a la página 7, ¿no? Entonces, no había Uber en ese momento. Pero había Didi. Entonces, había lo similar, pero el punto es ese, es decir, sí creo que son medios distintos y por lo tanto las competencias son diferentes. Okay. Pues, ¿algo más de los comentarios? Por último, regresamos al comentario de Let's, que dice que, bueno, supera esta creencia de que todos estos temas son solo para niños adolescentes. Yo creo que se refiere a la enseñanza de la programación con Scratch, por ejemplo. He visto compañeros que ni siquiera piensan en intentarlo, simplemente dicen que esto ya no es para ellos, ya no, porque ellos ya son grandes. Y prefieren algo fácil y rápido, ¿no? Yo creo que es algo que ejemplifica muy bien a la adultez, ¿no? Y a la falta de tiempo, a la practicidad y a lo mejor, pues, no tener a veces las ganas y el tiempo de esta curva de aprendizaje para poder meterte en un campo nuevo que a lo mejor te termina gustando, pero pues dices, no, eso de leer, de estar programando cómics, ya no tengo edad para eso, ¿no? Es lo que comenta, creo. Pues sí, pero pues así son los adultos, ¿no? De hecho, ese es el problema de la educación en línea, sobre todo de la contemporánea, de la que en donde un tercio todavía son jóvenes y luego dos tercios ya dejaron de ser jóvenes en alguna de las escalas que van desde los 30 y algo hasta los... ¿A partir de cuánto ya es ya no, uno ya adulto, es joven, adulto? Sí, digamos que de los 25. No, entonces... Qué bueno que tengo 23. Es como el 2%. Todavía tengo la oportunidad de aprender. No, pero vamos a decir a partir de los 30, ¿sale? Les doy chance de que algunos se salven y los otros entran en la categoría chavorruco y ya saben, de ahí hasta la vejez, ¿no? Yo, un chavorruco todavía tiene la posibilidad de aprender. Menos estructurado, menos rígido, ¿no? Todavía tiene algunas ramitas verdes, todavía no están solidificadas, pero el punto es que evolutivamente cristalizamos conocimiento y ese conocimiento nos ayudaba a afrontar la vida, una vida que cambiaba poco, pero hoy que cambia tanto, pues imagínense lo que es cristalizar conocimiento, claro, y entonces enfrentarte a que ya cambió, ¿no? Y eso sí nos pasa todo el tiempo. O sea, estar acostumbrado a una herramienta y luego ya no es como era, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la docencia, al menos en los profes que estamos aquí, pues pasa comúnmente, te cambian la plataforma y la plataforma tiene 20 mejoras suficientes. Una de ellas incluye la interfaz. Entonces dices, híjole, ¿y ahora dónde pongo las columnas, relacionar columnas, ¿no? Híjole, ahora ya se llama, y pongan ustedes el nombre que quieran. Uno puede pasar 2 días explorando un poco, ¿no? Y buscando, pero habrá quien efectivamente no lo busque. Pero eso se vuelve un problema
cuando diseñas actividades, ¿no? Porque si tú le pides a un estudiante de 50 años con poca flexibilidad cognitiva que haga algo nuevo, pues nos va a mandar lo que le pedimos como lo conoce, porque dice su psique y su estructuración mental que así es como se debe de hacer. Y no va a haber poder docentil suficiente para poderlo convencer de que hay mejores maneras estructuradas disciplinarmente para poder solucionar el problema. Y de verdad se crea un punto de tensión en el aula, sobre todo con los adultos. En cambio, por ejemplo, los jóvenes, por eso nos caen mejor, ¿no? Porque son mucho más flexibles, porque además son un poco más, no todos, pero pues una parte importante más, exploran más y por lo tanto se dan oportunidad de equivocarse más y aprender más con este tipo de elementos. Claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo. Estoy pasando esa línea, ¿no? Ya me estoy cristalizando aquí, pero creo que sí se nota una diferencia. Bueno, en los años que he estado de docente, creo que sí he notado cierta diferencia. Y también creo que, bueno, pues al final uno aprende a hacer las cosas, se interioriza, y luego cambiar esa forma cuesta trabajo. Pues ¿qué cognitivista sonaste? Pues es que al final, de repente, pues, la cosa ahí, se complica. Hay ahí el ejemplo, claro, de cristalización. Se quiere sentir parte del grupo chat siendo sociocultural, pero tiene todavía arraigados esos conceptos cognitivos. Te puedes acercar al compañero, pero si el compañero está peor, pues bueno, está difícil, ¿no? No se peleen nada de decisiones cognitivas aquí, ¿no? Tú, bueno, mantén tu psique cognitiva a raíz. Bien, por allá, ¿qué nos van diciendo? Creo que Leticia nos decía que las barreras de pensamiento. Esto es bien interesante porque gracias a los efectos mediacionales, en realidad Led se comenta a sí misma, ¿no? Se responde. Sí, es decir, había dicho inicialmente superar esa creencia de que todos los temas son solo para adultos, ¿no? Y luego comenta el contexto de lo que hemos dicho, las barreras de aprendizaje de los adultos con pensamientos cristalizados, jajaja. Y luego Cristina Córdoba menciona, jajaja, acaba de decir que los jóvenes le caen mejor. Efectivamente, no es que los adultos me caigan peor, pero se dan a odiar un poco más. Por eso el doctor Miranda generalmente se ve al espejo y dice, ¿por qué soy así? Exacto, y de hecho entonces yo digo, ¿qué joven soy, no? Bien, pero fuera del chiste, efectivamente en la infancia y todavía en la adultez temprana, en realidad sí tenemos mucha flexibilidad cognitiva y sí se va haciendo, la palabra cristalización existe, ¿no? Y sí se van solidificando las estructuras de pensamiento. Es decir, hablando de cognición, lo que pasa es, sujetos como Piaget, lo que dijeron es, toda la vida la vamos estructurando, vamos generando guiones de cosas, ¿no? Guiones para explicar elementos, y el problema es que esos guiones se solidifican. ¿Por qué? Porque es como un camino, ¿no? Como lo usamos tantas veces, pues se crea. Yo siempre he pensado que es la estructura del nopal. En la parte de arriba están verdecitos y tiernos, pero en la parte de abajo son tan duros como un tronco. Algo que fue verdecito y tierno. Entonces, eso es lo que yo imagino que son las estructuraciones cognitivas estilo nopal, ¿no? ¿Sí? Se van haciendo sólidas tanto que es difícil, pues, que se mantengan flexibles. Pero bueno, o sea, la discusión es esa, es decir, pues los adultos nos cuesta mucho más trabajo. Por supuesto que hay adultos que han estado mucho más flexibles, como hacer deporte, ¿no? Y mantener los músculos flexibles. O sea, hay los que lo hicieron toda la vida y por lo tanto son flexibles en adultez, pero hay los que no se movieron ni porque el camión se les iba y entonces pues comienzan a tener problemas, ¿no? De movimiento. A los 40. Ah, ya se quedaste con el micrófono en la mano. Bien. Bueno, pues podemos usarlo, sí. Tú sigue hablando mientras yo compongo esto. Bien, pues decía, dice. ¿Cómo te deja esto? Que Lex, que pues afortunadamente se salva de la categoría en la que nos acaba, bueno, en la que me acaba de encasillar a mí, ¿no, Alejandro? Porque tú te desmarcaste al chaburuco. Dice Víctor que le encanta las charlas horizontales, los cuales nos da
Mucho gusto, que no tiene gran cosa que aportar, pero ya nos ha aportado bastante Víctor siempre, ¿no? Creo que desde ayer que estuvo en ese breve momento trabajando con nosotros, que se conectó, nos parece que siempre tiene mucho que decir. Nosotros le agradecemos que siempre ha estado manteniéndose al tanto de nuestros eventos. Y Miriam dice que también habemos adultos flexibles, claro, Alejandro mencionó, hay adultos flexibles. De que los hay, ¿no? ¿No? Nos han tocado poquitos, pero pues sí hay, ¿no? Debe haber, ojalá que haya. Bueno, en realidad, ahora va a resultar que todos los adultos aquí presentes, ¿no? Bajo esta definición de adultez de 30 para arriba, son flexibles. ¿Por qué? Porque están usando un canal abierto, una cosa que muy probablemente hace 3 días no tenían ni idea de que existía, o si tenían ni idea de que existía, lo usaban de verdad muy poco, y ahora que se descuidan media hora, ven 50 mensajes en el ¿Qué canal. Es eso, ¿no? Que eso fue lo que me pasó hace rato. Recibí a alguien para tutoría, le di media hora de tutoría y volteo y dice 72 mensajes. Eso habla bien, ¿no? Entonces, mis estructuras cognitivas dijeron, ¿y ahora qué voy a hacer con 72 mensajes? Son muchos, pero no, en realidad se leen rápidamente y uno puede dar contexto. Lo malo es que me perdí la mitad de la charla de Adulet, pero ya con el video me pude poner al corriente. Sí, claro. Bien. Ese es un buen comentario. Mencionar que vamos a tener los videos por separados en breve. Ah, claro. Se fijan, un buen comentario, es decir, uno de todo lo que hemos estado diciendo. Bueno, al menos. Qué bueno que por fin acertaste. Es una acotación interesante. Bien. La nota es que estaremos segmentando los videos y los estaremos liberando por separado, ¿no? Cada ponente con su lugar para que se vayan consultando sobre demanda, de tal manera que si se perdieron alguna conferencia que les parece interesante, no tienen que buscar secuencialmente en todas las 4 horas de trabajo, sino que lo pueden hacer solamente en la media hora que le corresponde. Uh-huh. Bueno, vamos cerrando esto. ¿Tienen algún comentario final? Ya no me atrevo a mover mi micrófono porque se cae, pero ya me... Ahí está. Solo le dije. ¿Un cierre? No, pues que en realidad, bueno, curiosamente la presentación de hoy, como su nombre decía, tecnologías y qué, aprendizaje, y, ¿no lo tienen por ahí? Ah, sí, ¿cuál es el tema oficial del día? Ajá. El día de hoy es aprendizaje mediado por tecnología. Ah, exactamente. Ese no es nuestro... No. Sí, aprendizaje mediado por tecnología. Pues vaya que sí posibilitó hablar incluso de la última, ¿no? Que, bueno, ya abordó como cuestiones más teóricas sobre el aprendizaje y cuestiones por el estilo. Entonces, parece que la temática de hoy sí estuvo... La de ayer me parece que fue como usos a partir de la experiencia, pero creo que hoy ya hubo un poco más de fundamento teórico en cuanto a las implementaciones o desarrollos que han realizado los docentes. Muy bien, ¿para cerrar? Sí, creo que además tuvimos un día con mucha reflexión, ¿no? Y también reflexión en el canal, lo cual también me da mucho gusto de saber que pues estuvieron ahí al pendiente y que fueron comentando alrededor de lo que los ponentes iban presentando. Concuerdo con Zaira, siguiendo su comentario, que hubo una reflexión también teórica más fuerte y yo creo que eso ha dado mucho para poder comentar y cerrar con esta charla horizontal el día de hoy, así que bueno, lo esperamos el día de mañana. Bueno, pues eso, ya nada más me queda hacer el cierre oficial. Les invitamos nuevamente el día de mañana a partir de las 2 de la tarde de la hora del centro de México y vayan recorriéndolo de allí hasta Brasil y España, porque por fortuna tenemos quien se desvela y decide tomar su leche desnatada mientras afronta su conferencia. Bueno, les invitamos a dar seguimiento. Les recordamos que principalmente estamos usando como eje estructurante el canal o el grupo del encuentro, el chat dentro de Telegram, y que además estamos usando el Twitter a través de la etiqueta el chat para los comentarios como spin-off de las conferencias. Entonces, pues bueno, les agradecemos como siempre su presencia, sus comentarios y eso, seguirlos invitando a no quedarse calladitos y seguir escribiendo en el canal y si ustedes quieren, pues el siguiente año entrarle a la participación a partir de las ponencias. Nos vemos el día de mañana. Gracias.